Señor, bienvenida a casa. Bienvenida, Domingo. Bien, ya era hora de que te dejaran en el suelo. Uf, este recuerdo del rapto de la Sabina será muy tradicional. Pero a mí lo de entrar en casa con la esposa en brazos me ha dejado agotado. Pero es una tradición. Hay que cumplir con las tradiciones. Como la de lavarnos manos a los que vienen a casa. Sirvientes. Bienvenido, Domino. Bienvenida, Domino. Por cierto, no es más normal que una mujer tenga una doncella que un doncel. ¡Ay, qué celoso! Si te he dicho mil veces, Adonis es un eunuco. Pues yo lo sigo viendo como un hombre. Bien, clavos, venid a conocer a vuestra nueva ama. Esta es vuestra nueva ama, la domina Eunice. Eunice, este es el portero Pitodoro. Y este es mi esclavo personal, Timón. Los esclavos estos... Eros y Anteros. Y aquí está Eulalia, la eximia cocinera. Estoy impaciente por probar tus guisos. Uy, pues te vas a chupar los dedos, Domina. Hago un pollo a la almidia. Y unas anchoas con garum. Y unas ubres de vaca rellenas de gorriones a la miel. Sí, con mucha miel. Y un dulce de pan para morirse de gusto. Y unos dátiles fritos con piñones, pimienta y miel. ¿Con miel? Sí, con mucha miel. Y una lengua de vaca... ¡Calla, calla! Por los dioses. Que lengua sobre todo no te falta. Que aún vengo lleno del banquete de bodas. ¡Calla, calla! Y este es Adonis, esclavo personal de mi esposa. Desde hoy, compañero vuestro. Soy bienvenido, Adonis. Dormirá con alguno de vosotros. Que duerma conmigo, yo le haré sitio. Ya se verá, Pitodoro. Tú, eunuco, ¿con quién prefieres dormir? Pobre, está acostumbrado a dormir a mis pies, como un perro fiel. Pero, mujer, con nosotros no ha de dormir. Pero si no hace nada. Pero nada, nada, nada. No sé, yo... Bien, marchaos todos. Bien, Eunice. Mañana conocerás al resto de la familia de esclavos. Ahora, oh amada mía, deja que te mire. Brilla tu rostro como una diosa. ¿Y el tuyo? ¿El tuyo...? Vaya una cosa asquerosa. ¿Qué ha dicho este? Algo les quería decir. ¡Qué expresión tan hermosa! Ah, es la felicidad que me embarga por estar contigo. Estás tan bella, tan radiante. Tú también estás radiante. Con tu carajada de cuadras llena. ¿Qué ha dicho este? No, Adonis ha dicho con tu cara de felicidad plena, porque tienes una cara... De por lo que tiene la cabeza. ¿Qué ha dicho ahora? ¿O no oigo bien? No. Adonis ha dicho del color que también te sienta. Ah, vale. Bien, no hablemos más. Pasemos a desnudarnos y al lecho. Tú, Timón, acude a desvestirme. Yo ya me voy desnudando aquí. Adonis, ayúdame. Adonis, ayúdame. ¿Qué te ocurre, paloma mía? Nada, esposo mío. Adonis, que me estaba quitando un alfiler. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te ocurre, paloma mía? Nada, esposo mío. Me he pinchado con la espina de una rosa. ¡Ay, Adonis! ¿Qué te ocurre, delicia mía?
Nada más, esposo mío. Adonis, que me ha pinchado con un alfiler. Adonis, como vuelvas a pinchar a mi esposa, te corto los huevos. ¡Ay, Adonis! ¿Qué te ocurre, querida? Nada, Adonis, que me ha pinchado con una fíbula que me estaba quitando. Adonis, como vuelvas a pinchar a mi mujer, te corto los huevos. No, amo, por los dioses. Mira. ¡Ay! ¿Qué te ocurre, paloma mía? Nada, nada, esposo mío. Adonis, que me ha pinchado con la espina de una rosa. ¡Ay! ¿Qué te ocurre, delicia mía? Nada, esposo mío. Adonis, que me ha pinchado con un alfiler. ¡Ay, Adonis! ¿Qué te ocurre, querida? Nada, Adonis, que me ha pinchado con una fíbula que me estaba quitando. ¡Adonis! Como vuelvas a pinchar a mi mujer, te corto los huevos. No, amo, por los dioses. Mira. No, amo, por los dioses. Pero si es un castrado. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Vuelvo contigo, señora. Pero, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Adonis, que me está dando un masaje para desentumedecer mi cuerpo antes de servirme a ti, amantísimo esposo. ¿Ah, sí? Pues yo también quiero que el eunuco me dé un masaje. Aquí estoy, amo. Prepárate para recibir un masaje relajante. ¿Será efectivo? Tanto que te vas a quedar como un león. ¿Cómo dices? Como un león, te digo. Fuerte como un león. Túmbate tú, Timón. Estúmbate tú. Aquí estoy, amo. Prepárate para recibir un buen masaje relajante. ¿Será efectivo? Tanto que te vas a quedar como un león. ¿Cómo dices? Como un león, te digo. Fuerte como un león. Pues venga, vamos. Túmate. Tú, Timón. A la espalda, así más veces. Cortamos. Por los hombros. Ay, 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 ay. Ronca. ¿Con quién duermo yo? Pues, por esta noche dormirás con Timón. Yo me voy a acostar.
¿Me vas a dormir con Pitodoro? Mejor contigo, por esta noche al menos. Ea, sea. Vámonos a dormir. ¡Ay! ¿Qué es esto tan duro? ¿Me estás pinchando? Es que llevo una navaja de Toledo, de las mejores que hacen en España. Pues date la vuelta o vete a dormir a otro lado. ¡Eunuco! ¡Ah, Pitodoro, que no soy eunuco! Ya lo sé. Ya lo sé.